¿Tenés frío? Tapate con la capa de tu tío. Esa info no te sirve de mucho, a no ser que tu tío sea Batman y te preste la baticapa, que seguro viene con batiestufa. Pero para combatir el frío existen muchas estrategias. Superposición de prendas de vestir, termo con locro, agarrarte a trompadas en un semáforo, abrazar a un desconocido por la calle. Pero para combatir el frío existen parámetros estéticos. Hoy, en Preguntas Agudas, queremos saber cómo combatís el frío. Pablito, contanos, ¿cuánto abrigo tenés? A ver, mostrame la gorrita. Campera con capucha. Abajo tengo, arriba tengo un chaleco, camisa, suéter y abajo de todo tengo una polera térmica. Una bien abrigadita la cosa. ¿Y abajo del pantalón? Calza térmica porque ando en moto. Ah, calza térmica. ¿Y alguna cosita que se toma, si era un tecito? Cafecito. Cuando llegamos sabemos tomar un café. Y saludo para todo Vía Libertador. Carito, contanos, ¿cómo combatís este frío que hace? Con la térmica, sí o sí. Si no, no hay forma. Y al lado de la estufa es lo más posible. Siempre pegado a la estufa. ¿Las uñas negras contrarrestan el frío? Más o menos. ¿Gorrito de lana, sí o no? Sí. ¿Y en tu casa cómo andas vestida? Calcita térmica también, porque soy muy friolenta. Y siempre un busito. ¿Tecitos, cositas calientes, frías? Sí, muy fan del té. De cera a full. Nahuel, contanos cómo combatís el frío que hace. Faltando al trabajo. Pero guiso de lenteja es lo más recomendable de mi parte. Bien. ¿Y alguna una bebida, una infusión espirituosa o no espirituosa? Whisky. Whisky. Bien, tranquila mañana. ¿Qué estás comiendo ahora para entrar en calor? Un shawarma de carne con un poco de papas fritas al solcito. Nahuel es un tipo que sabe. Sigan sus consejos. Otra pregunta agudísima que seguramente se están haciendo en vuestros hogares es ¿qué le regalamos a papá? Nosotros tenemos la respuesta. En Vía Óptica tenés un montón de modelos super top como estos que estoy usando y podés seguirlos en las redes sociales y enterarte de todos los regalos que tenés para tus papás. Acá estamos con Alberto y Carolina que nos van a contar cómo hacen para combatir el frío. ¿Cómo haces, Alberto? Yo soy friolento, o sea, me gusta abrigarme para cuidarme, que no me engripe, todo. Todo eso para andar sano en la calle. ¿Está bien? ¿Y vos? También lo mismo. Me gusta abrigarme. ¿Y tenés muchas cositas puestas? ¿Qué tenés? ¿La campera? ¿Y abajo de la campera qué tenés? Dos pulóveres y la campera esta que es gruesa y la chalina y el barbijo. ¿Y te tomás alguna cosita calentita cuando llegás a tu casa? No, yo lo que tomo es mate. ¿Y vos qué haces? También, lo mismo. ¿Cuántos termos de mate tomás por la mañana para estar bien, bien calentita? Como 5 o 6 termas. Porque es grande la familia. Es grande la familia. Acá estamos con Franco. Franco, ¿cómo combatís este frío espantoso? Bueno, primero lo disfruto, no lo sufro tanto. Pero después, básicamente, las capas, como una cebolla. ¿Sos como un experto en abrigo, entonces? ¿En qué trabajas? Contá. Yo seguí en montaña. ¿Cómo hay que abrigarse en las montañas para no pasar frío? Contá el tip. En cebolla. En capas, básicamente. ¿Y en la montaña qué se toma? ¿Tecito o adentro de ese vasito térmico se pone como algún... romántico. Se pone como una cosita, como un truco. Siempre algo térmico nomás. Pero no, el alcohol no sirve. Si es la pregunta, no sirve. Hablando en serio, no sirve. Anoten en sus casas. Gracias. Dale, chao, che. En la investigación de hoy nos llevamos muchísimas recomendaciones y de especialistas, pero una sola certeza. Si Córdoba es un congelador, pon el culito en el calefactor. Esto fue Preguntas Agudas para Totales Sábados.